Vale, vamos a ponernos con el evento de Guerras Eternas. Este evento, una vez completemos todas las misiones del festival, del torneo interracial, iba a decir interastral, podemos elegir un personaje. En mi caso voy a elegir a Luca porque es el único que no tengo. Bueno, no tengo a E6. Aparte de la selección de personajes, tenemos una serie de, digamos, desafíos que tenemos que ir completando para poder convertirnos en el campeón. Y está dividido en 5 por un lado y 5 por el otro, ¿vale? Si terminamos esta parte, nos dan este cacharrito para poder hacer un artefacto, que es esta cosa, ¿vale? La resina automodelante. Y en el otro lado, pues no hay nada, pero simplemente es por recompensa, porque dan bastantes recompensas ricachonas, ¿vale? No sé si este evento se quedará permanentemente, alguna parte del evento, o habrá, por así decirlo, pues, que terminarlo ya, por así decirlo. Pon aquí memorias convencionales. Sí, o sea, sí que acabará aquí. Parece ser, lo pone aquí, ¿no? ¿Es esto? No tengo ni idea, la verdad. Ya lo veremos. En principio vamos a participar. Vamos a hacer la primera misión. Y vamos a ver cómo funciona la primera parte del evento. Vamos a ver. 7 de marzo. Ah, sí, por cierto, nos avisaron a través de tu mensaje por el teléfono. Suena genial. Está bien. Dirígete a Villar de Mache. Yo creo que es lo mismo de antes, ¿no? Que es en plan, vamos a ir a la zona nueva. Y va a estar reformada como para que podamos jugar el torneo Pokémon este. Vamos por aquí. Aquí está Wilden. O sea, la tecnología de los copias etéreos. Puedes almacenar. Con monedas etéreas los puedes almacenar criaturas. Colecciona, lucha, entrena y mejora. Mi madre. Vale, esto es un bla bla interesante. Vamos a probar el juego. Dios mío. Entonces no son los monstruos realmente, son copias. Parece el típico estadio Pokémon del Espada y Escudo. ¿Y este? Giovanni. Con una máscara. Un guapo caballero. Marzo ya está, ya le cae bien. Pero dice que guapa ya. Oye, enmascarado, preséntate. Giovanni Di Giorgio da Epsilon. Qué nombre, Don. Giovanni Di no sé qué. No te voy a llamar amigo porque me caes mal. Un brindis por nuestra nueva amistad. Pues nada. No me cae bien, no creo que sea mi amigo. Un brindis por nuestra amistad. Vamos. Todo sea por beber. Vale, han renovado el campo, pero eso ya lo habíamos visto, ¿sabes?
No tengo más preguntas. ¿Un niño? これは俺が拾ったんだ。ちょっと、いい加減にしなよ。子供を偉人。開拓者の姉ちゃん。大丈夫。うちらに。カンパニーの皆さん、あのコインに固執している様子を見るに、エーテル戦線のプレイヤーですね。どっから出てきたのよ、この仮面男。私は、もし皆さんがプレイヤーなら、 Una gran idea. Que si no les parto a la madre. Saco la lanza de fuego y los empalo los dos. こちらが初心者向けのエーテル隊たちです。もしお二人がこの程度のエーテル隊すら倒せないのであれば、 Fan club de Toba. Vale, yo llevo uno y él lleva tres. Y vamos a ver aquí que lleva pues tipo esto y tipo esto, vale. No sé qué tipo. Ah, vale. Esto es tipo humanoide, que es bueno contra mecánico, y el mecánico es bueno contra aberrante. Vamos, hay tres tipos básicamente. Aberrante es bueno contra humanoide. Tu oponente y tú se enfrentan usando espíritus etéreos. Los espíritus etéreos pueden clasificarse en mecánico, humanoide, aberrante, que se contrarrestan entre sí. Usa su relación de posición. Es la clave de la victoria. Ataque básico. Pumba, hay puntos de habilidad y todo. Vale. Vale. Pumba. Carga ardiente. Bueno, poderosa, poderosa. La definitiva. La bomba. Sí, pero estos no me hacen... ¡Pam! Aumento de moral. A ver, el espíritu que yo tengo es bastante más fuerte que el de ellos. Hadouken. La Enkidama esa de fuego. Les dimos tan fuerte que murieron. Claro que sí. Vale. La mayoría de parte de los empleados de la corporación son muy profesionales. No se les ocurría manchar la protección sorpresa. ¡Hay un chacho! しかし少し妙ですね。コインに保存されたAプログラムによれば、本来はおとなしくて危機。え？どうしよう。
Está roto. Ya lo rompiste, ya. Los que habéis sacado a Jin Lu, felicidades, chicos. Ting Yun a mí me recuerda más a Bennett. Nubecita. Vale, ve la temida jugadora de las guerras etéreas. Esto sería ta 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 ta, ta para acá. Si quieres clasificarte para el campeonato, vienes a derrotar a potencial, a demostrar potencial en el festival. Ve a variaciones de victoria por el universo y completa las pruebas para ganar todas las insignias de maestría. Oh. Vale. Vale. Vale, creo que nos han dicho cómo mejorar los cosos estos y no sé. A ver, si le doy aquí puedo mejorar las criaturas. A ver, déjame revisar esto, porque si ya tenemos que ir al pasadizo de los cosos de estos. Sí, está aquí. Ha cambiado la forma, ¿no? Sí. Camino de los comienzos, promesa, élite. No sé lo que significa esto. Obtén una insignia de maestría, derrota a todos los contendientes de la zona de... ¡Ah! Ecos apagados. Vale, el primer paso es este. Vale, pues ahora sería ya para pasar a lo que viene siendo la primera parte del evento ya en plan importante. Hasta aquí sería lo que viene siendo la introducción. Anda, un cofre. Al evento. Que hay 5 cofres aquí dentro, por cierto. Deberíamos pillarlo. Jinghai